Días amigos, buenas noches. Pues constituido aquí en la esquina de lo que es la calle Primera de Mayo con Córdoba, para darles cuenta a ustedes de un accidente. Fue un accidente entre dos motocicletas que desafortunadamente pues deja una persona lesionada. Ustedes lo pueden apreciar en estos momentos. Elementos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Pénjamo, pues atendiendo a esta persona que, insisto, pues resultó lesionada a consecuencia de este accidente de motocicleta. Siempre lo hemos dicho, amigas, amigos que conducen motocicletas, extremen precauciones. La motocicleta, pues la carrocería de una motocicleta es el propio cuerpo del conductor, y por lo mismo y por la velocidad que desarrollan, son artefactos, son vehículos de alta peligrosidad. Extremen sus precauciones, respeten sobre todo el reglamento de tránsito. Es bien importante que el reglamento de tránsito sea respetado por parte de motociclistas y de automovilistas. Siempre les hemos dado cuenta, amigas, amigos, de lo peligroso que es conducir una motocicleta y no respetar el reglamento de tránsito. Desafortunadamente ahí están las consecuencias, dos motocicletas impactadas, y pues ahí va la persona lesionada, atendida por los paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Y pues caray, por cierto, déjenme decirles que estamos en la Semana Nacional de Colecta de Cruz Roja. Hay que aportarles, ellos vienen por evento a este tipo de eventos sin cobrar un solo centavo, y pues sus unidades requieren de gasolina y demás combustibles. Hay que apoyarlos. ¿A quiénes recurrimos cuando sucede este tipo de accidentes? A Cruz Roja Mexicana. Están presentes también nuestros amigos del Ejército Nacional, la Poli Preventiva, pues apoyando esta situación. Quería hacerles un comentario ahora que precisamente se da una situación de estas. Muchos motociclistas ven que va un vehículo pues a maniobrar en reversa, y aún así no le dan el paso. Eso es una falta al reglamento de tránsito. Pues ya se llevan a esta persona. Pedimos por su salud, sea como sea, es un hermano, es un ser humano, y pues que Dios lo proteja y le mande su recuperación. Pues así las cosas, amigas, amigos, por aquí en la calle Primera de Mayo, esquina con Córdoba. Que tengan ustedes una excelente noche.